Bueno, vamos a ver cómo hacer un flexágono. Un flexágono es un polígono flexible como este. Tiene un lado amarillo, uno negro, pero también tiene un azul. Donde en el interior se puede ir dando la vuelta y obteniendo los tres colores que lleva. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se hace con una tira de papel, por ejemplo, de 4 centímetros de ancho. Así que, bueno, marco 4 centímetros, el largo del folio está bien y trazo bien. Como necesito un acordeón de triángulos equiláteros, para que sean equiláteros, los ángulos tienen que ser de 60 grados, así que voy a aprovechar el borde del papel, el borde del ángulo del cartabón para marcar esos 60 grados. Lo corto. Si queréis hacer muchos a la vez en vez de uno, en plan industrial, os recomiendo que lo dibujéis varias veces en un folio y luego con una guillotina los cortéis todos a la vez. Bien, bueno, pues una vez cortado, vamos a plegarlo. Para hacer el acordeón de triángulos equiláteros, os recomiendo que lo pongáis en esta posición, como si fuera el principio de una pirámide. Y ahora vais doblando siempre el filo del papel hacia arriba. Cuando lo tengáis ahí, le dais la vuelta. Y ya lo tengo otra vez en posición de la pirámide. Bueno, pues lo doblo hacia arriba. Le doy la vuelta y lo doblo hacia arriba. Así sucesivamente hasta que llegue al final del papel. Creo que son 11 triángulos en total los que vamos a necesitar. Realmente harían falta 9, pero vamos a utilizar los dos sobrantes para pegarlo y que quede cerrado con más consistencia. Que se me va. Ahí está. Y ahí. Y ahí. Y ya se acabó el acordeón. A ver cuántos me han salido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues entonces este extremo lo corto, esto es sobrante. Vale. Y ahora, para plegarlo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el hexágono? Bueno, lo vuelvo a poner en posición de pirámide. Y ahora, los dos primeros los doblo hacia atrás. Y el resto ya hacia adelante haciendo un círculo. Hacia adelante, hacia adelante. Y ahora, estos dos que me han quedado aquí, los voy a pegar a los dos que hay justo abajo. Es decir, le doy de pegamento, los paso hacia abajo. Los paso hacia abajo y lo pego. Bien. En principio ya está. A ver si es verdad. Sí, ya lo tenemos. ¿Cómo lo coloreamos? Pues como nos apetezca. A ver. En este caso voy a poner, por ejemplo, aquí en azul mi nombre. ¿Vale? Aquí atrás, por ejemplo, voy a poner el de mi novia, de mi mujer. Y ahora, en el hexágono que me queda, pues lo suyo es que ponga un corazón, ¿no os parece? Podéis poner lo que queráis, claro. Ahí se ha abierto, aquí aparece mi mujer, aquí aparece nuestro corazón y aquí aparece siempre mi nombre disperso hacia los bordes, pero se le puede dar la vuelta. Aquí lo tenemos. Juan, Lucía y el amor que nos... Aquí que se separa, cuidado. Aquí está que nos une. Esta es una explicación de termodiversidad extremeña para el IES Santiago Apóstol.